Yo que tengo tantos años en el Ministerio Público, me siento en este momento en condiciones de entregar la antorcha. Pienso que es el momento. Por eso yo felicito no solamente a la Procuraduría General de la República en la persona del magistrado Jan Alain, sino también felicito a todos los que de alguna manera hemos puesto un granito de arena para que este Ministerio Público esté hoy en el lugar en que esté. Hoy estamos poniendo en posesión a Smiley Rodríguez y nosotros auguramos muchos éxitos en esa función, y a ustedes, sobre todo a los medios de prensa, que también son mis compañeros, porque soy al igual que ustedes periodista, aunque en receso de hace muchos años, pero tener la debida, la verdad, comprensión y saber que esta es una función difícil, es una función terrible. Cuando yo salí de aquí, lo primero que pensé fue, bueno, aprendí en la fiscalía que el fiscal tiene que tener dos llaves, una que floja y otra que aprieta, porque si no, no hay forma. Si las cierra las dos, hay problema, y si las abre las dos, hay problema. Entonces, eso hay que verlo con ese sentido. En la provincia de Duarte, el sustituto es de adentro y es el orgullo de este equipo. Si algo logramos, no lo logramos de manera individual, de igual manera lo hará Smile. Por eso le pido a la provincia de Duarte, a San Francisco de Macorís y sobre todo a nuestro equipo de trabajo que la apoyen y confíen en ella, porque estoy seguro que se va a iniciar bien y va a terminar bien. Decía Amado de la antorcha, quizás yo no tenga claridad para decirle a Smiley que le entrego la antorcha, pero sí le entrego un gran equipo. Equipo de la fiscalía que se ha hecho personal en su mayoría, excepto, verdad, obviamente los que están en sus funciones, y de hecho incluso hasta los que están en labores han estado presentes en el día de hoy. A agradecerle a las demás personalidades que también han estado aquí presentes, como el padre Moncho, el general de San Francisco y todas las demás personalidades, abogados y demás. Agradecerle a los medios de comunicación por presentarse en el día de hoy y mostrar interés frente a este acto que ciertamente o propiamente corresponde al Ministerio Público. Decirles que ya le han manifestado los magistrados la importancia del trabajo en equipo y de las cualidades que como funcionarios públicos y que nos debemos a la sociedad, debemos de mantener para que el trabajo pueda realizarse tanto a lo interno como a lo externo. En ese sentido, externarles que nuestro despacho está abierto para todos, tanto para las personalidades, para la sociedad, como para los medios de comunicación, y que para nosotros lo que resta es trabajar y realizar un trabajo apegado a la ley para que todos observen cómo lo que tratamos de construir en el día de hoy es un ministerio público como manda la ley. En su momento vamos a darle todas las declaraciones con respecto a ese tema y a los demás temas correspondientes a la provincia. Como le manifestamos hace un momento, en el día de hoy estamos en el tema de la toma de posesión y pues que necesitamos la comprensión por parte de ustedes para que en ese sentido nos den la oportunidad de realizar el acto y luego le estaremos dando las declaraciones pertinentes. Avisa,